Bueno, muchas gracias por la invitación y ante todo necesito, como siempre, hacer disculpas preventivas, pues yo hablo un dialecto que es raro, que solamente yo lo hablo, que es el castellano, que se parece a ninguna otra lengua viva. Bueno, yo necesito decir que con el tiempo yo estoy volviendo cada vez más crítico, cosa que ya soy desde que era niño. Y mi mamá decía que este niño es del contra. No sé si se dice eso en castellano. Y, en fin, mi propuesta es de intentar proponer una crítica a un cierto estado de las cosas en términos de los excesos de la idea de prevención, o sea, hiperprevención, en que nosotros de la salud pública o de la salud colectiva, estamos involucrados. Bueno, empiezo con una imagen que es un intento de hacer un chiste con una película blockbuster con el inefable señor Tom Cruise, que es el héroe de la serie que era de la televisión llamada Misión Imposible. Y a veces yo pienso, cuando estoy un poco más neurótico de lo costumbre, si nuestra misión en el campo de la salud es posible, por lo menos en el campo de la salud colectiva, que es cada vez más prevenir. ¿Y cuál es el límite de la idea de prevención? Bueno, hay alguien detrás de mí. Hay que estar prevenido, ¿no? Yo tengo que arreglarme con la composición tecnológica en la cual estoy metido. Entonces hay que estar pendiente de todos los dispositivos electrónicos. No sé si va a funcionar, pero quizás yo me quede con un torcicolo de estar en dirección de la pantalla, pero necesito un poco de orden. La imagen es un clásico del primer episodio de la película Misión Imposible, cuando Tom Cruise hace un robo de una cosa preciosa y no puede tocar y nada, pues va a generar los alarmas. Entonces es una broma, ¿no?, de cómo estar pendiente de situaciones que están bajo el imperio del riesgo, porque cada vez más se estudia el riesgo y cada vez más existen acciones preventivas basadas en la idea de riesgo. ¿Cuál es el límite de conocer todas las posibilidades de la vida que son arriesgadas? Incluso yo intento inventar una palabra en castellano que es la riesgadumbre. Me gusta mucho este final, dumbre, muchedumbre, incertidumbre. No sé, creo que no existe arriesgadumbre, pero vivimos bajo una idea de riesgo que es excesiva. Bueno, seguimos. Yo tengo una cuestión con las palabras, porque hay una palabra que se llama planear, que genera, evidentemente, la planificación. Pero planear también puede ser la manera de volar sin el motor,
bajo el régimen de los vientos. O sea, hay una dimensión de acaso. Y la planificación, al revés, no debe permitir que el acaso nos sorprenda. Hay incluso que dimensionar la posibilidad de ocurrencia del acaso. Entonces, mi propuesta es convivir con la ambigüedad de la idea de planear. Entonces, me pongo a planear como un avión sin motor. No sé qué destino, claro, yo sé el final de la presentación, pero no voy a seguir una regla estricta de un camino racional, porque yo creo que la razón a veces nos pone en situaciones muy difíciles, porque es imposible seguir a los mandamientos de la razón, porque se puede pasar algo a veces de las locuras de la razón, porque la razón llevada a sus límites puede generar locura. Bueno, la idea de hiperprevención ella es mucho más fuerte en términos de las enfermedades no transmisibles y de cómo prevenirlas. O sea, el modelo de las enfermedades transmisibles no funciona de la misma manera en relación a las no transmisibles. Hay una idea de riesgo que es mucho más relacionada a los comportamientos. Comportamientos, ¿no? Nosotros brasileños hacemos confusión con miento y mento, pero seguimos. Y hay algo más en la vida, más allá de los criterios técnicos científicos. Desgraciadamente, la vida no es solamente para seguir las reglas técnicos científicas que definen las maneras más saludables de vivir la vida. Porque hay, no sé si, por suerte, los placeres. Y hay como que hacer gestión de los placeres. Y esto no siempre es sencillo. En general, los placeres se quedan para el fin de semana. Porque después, en los días dichos útiles, hay que ser con moderación. Y esta gestión es dura. Bueno, un otro aspecto es que hubo un cambio importante en términos de relación entre médicos y pacientes. Hubo una época que existía la relación médico-paciente. Esta relación se ha cambiado. Y cambiado, yo diría, para peor. En que el médico se vuelve un prestador, se dice prestador de servicios especializados. Y el paciente se vuelve un cliente, un consumidor. Claro que existen los consumidores fallos, que no tiene capacidad de compra, pero continúan siendo consumidores, pero no pueden pagar el mejor de los servicios. Esta relación ha también generado un cambio de elementos que constituyen los varios componentes de las cuestiones de salud. Hay una palabra que es más conocida en el inglés, que es preemptive o preemption. En portugués y en castellano no se utiliza, pero existe, por ejemplo, en diccionario de portugués. Yo no he visto si existe en el diccionario de castellano. Quiere decir la prevención utilizada al máximo, o sea, un ataque preventivo. La cuestión es, no hay todavía la definición de un objeto para prevenirse, pero
Asimismo, hay que prevenirse. Entonces, la amenaza no está constituida, pero hay que defenderse. Esto puede generar situaciones muy agobiantes. Genera mucha ansiedad, porque no se tiene la amenaza, pero hay que defenderse. Eso en términos políticos ocurre también. Bueno, hay un problema humano, demasiadamente humano, que es cómo lidiar con la incertidumbre. Cada uno hace lo que puede. Por ejemplo, yo ahora tengo la incertidumbre si esta presentación está funcionando, pues hay un movimiento de intervención al mismo tiempo. Entonces, necesito mantenerme calmo. Bueno, ¿cómo comunicar con el público no especializado, o sea, el pueblo, acerca de los peligros, de los riesgos de la vida? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la comunicación? Por ejemplo, ¿qué tal la comunicación que aparece en los paquetes de cigarrillos, que tienen amenazas de la utilización de los cigarrillos, del fumar? Y esto es una propuesta de susto. Hay que asustar, como una pedagogía del susto. E incluso, por ejemplo, en Brasil, los paquetes dicen que fumar causa cáncer del pulmón. Puede causar, no necesariamente causa, ¿no? Entonces, ¿qué hay de relación con el conocimiento científico que trae la idea de probabilidad? Pero puede haber gente que fuma hasta los 100 años y no pasa nada. Claro que están fuera de la curva normal. Pero al decir que el fumo causa cáncer de pulmón, ya es una enunciación que tiene un objetivo de generar miedo. Y el miedo que va a funcionar como un elemento comportamental para cambiar comportamientos que no son saludables. En términos éticos, esto es razonable, que la idea de verdad probabilística que los estudios científicos cuantitativos genera no dejaría la verdad de decir que el fumo causa, no sostiene esta. Es una idea probabilística, fuerte, pero probabilística. Y se utiliza, justificadamente o no, como una técnica de comunicación para generar miedo a las personas para que no fumen y de alguna manera no permitir los gastos del sistema de salud. Bueno, ya hablé de los riesgos y de la ansiedad, porque los imperativos del riesgo genera ansiedad. Y la ansiedad debe funcionar como un elemento de orientación a las actitudes de la gente. Pero ¿qué hacer con la ansiedad? Benzodiazepínicos, Rivotril. ¿Qué hacer? Porque hay un dilema. Pero la ansiedad es considerada un efecto adverso o no, pero la idea de prevención y de riesgo genera ansiedad. ¿Qué hacer? Por lo visto, la ansiedad es parte de la vida. Es lo que hay. Y al final, un autor importante argentino, que se llama Johann Sebastian Mastropiero, que tiene algo importante para decir acerca de los riesgos. Espero llegar hasta el final, si es posible.
si no hay más riesgos. Bueno, la medicina es una estrategia eficiente, efectiva, con eficacia. No hay dudas que la tecnología médica de salud funciona de una manera impresionante. No hay que contestar. Claro que hay efectos, especialmente en términos de quién tiene el acceso a la tecnología, porque hay que pagar por eso. Y hay gente que no puede pagar. Pero quién puede pagar tiene los beneficios de la tecnología, especialmente en una unidad de terapia intensiva, no sé si se dice así en castellano, que es impresionante el efecto. Las personas que tienen acceso epidemiológicamente viven más tiempo, pero no todas tienen acceso y ni la longevidad está garantizada, porque la vida es la vida. Bueno, inevitablemente la tecnología está vinculada a los procesos tecnológicos vinculados al desarrollo capitalista. Es parte de las innovaciones que constituyen también un elemento fundamental en los procesos económicos y políticos y sociales del neoliberalismo. Bueno, ¿de qué manera los medios definen los fines? O sea, ¿de qué manera la tecnología define la finalidad de las propuestas de planificación en términos de salud? Porque muchas veces hay cambios de la finalidad porque los medios se vuelven más importantes. Y la cuestión de la verdad, que me parece una cuestión que no sé si tiene mucho sentido hoy día, porque lo que importa es la eficacia instrumental. Si funciona, es verdad. Entonces no voy a discutir lo que es verdad. O sea, el fumo causa cáncer de pulmón, aunque no sé exactamente la verdad, pero funciona en términos de lo que propone, que es la prevención, aunque a veces sea hiperprevención. Y el presente de la medicina hoy es hiperpreventivo. Esta afirmación no es mía, pero yo estoy de acuerdo porque cada uno de ustedes saben lo que tienen que hacer en términos del cotidiano. Las decisiones cotidianas, por ejemplo, de alimentación, de actividad física, son parte del cotidiano. Si hoy va a haber corrida, si va a haber ejercicios, cuál es el menú, esto es parte, casi como un piloto automático, decisiones que son tomadas con naturalidad, son naturalizadas. Y todo el tiempo hay la idea de prevención, casi como algo dado. Bueno, yo estoy en una trampa aquí. No, ya está. O sea, somos cada vez más, tenemos la imposición de hacer la gestión de nuestras vidas o de nuestras existencias. La cuestión es, ¿cuál es la relación de la vida con la existencia? Es lo mismo. Porque cada vez más la vida es definida bajo criterios biológicos, bajo mensuraciones de riesgo, de epidemiología. Entonces la vida se transforma en la gestión de fenómenos mensurables por varios tests, varias evaluaciones que hacen parte de los check-ups, de los chequeos de salud. Y después de cierta edad, cada vez más joven, hay que estar todo el tiempo pendiente de evaluaciones. Después de los, no sé, 40, 30, hay que anualmente hacer tests de, por ejemplo, hipertensión, de colesterol, y por cuenta de esto
prevenirse, o tomar estatinas, o tener comportamientos saludables. Y la vida se vuelve un poco dura. Y mi pregunta es, ¿cuál es la relación de esta idea de vida con la idea de existencia que es singular? Cada uno tiene que resolver la cuestión de su existencia de una manera propia. ¿Y cuánto hay una especie de generalización de que la vida es esto? Es, ante todo, hacer la gestión de los riesgos. A ver los ailos, como las megas, como las brujas. Hay un dicho, ¿no? Brujas a ver las ailas, que es de español. Los riesgos, a ver los ailos. Pero la vida es mucho más que gestión de riesgo. ¿Y cuánto la gestión de riesgo ocupa a nosotros, sea en relación a nosotros mismos o en relación a nuestros hijos o a nuestros padres? ¿Cuánto debemos prevenirnos y cuánto debemos dejar que la vida de uno se defina bajo sus, no sé, parangones, se dice? Está bien, parangón. Bueno, entonces, esa es una cuestión personal. ¿Qué hacer con el exceso de preocupación, la hiperpreocupación, con las cosas de la prevención de enfermedades no transmisibles en salud y a los riesgos ambientales en salud y a los riesgos laborales en salud en términos de la vida? Es una cuestión muy personal y quizás no tenga sentido en la salud pública. Yo creo que tiene sentido para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué hacer con cada uno va a hacer con su vida? Bueno, pero esto me dicen, esto es filosofía, esto no importa. Filosofía, pero la filosofía importa, especialmente cuando está en relación con lo que tú haces de los dilemas, de las preguntas sin respuesta, porque la proposición de la ciencia es traer respuestas. Y a veces las respuestas de la ciencia, desgraciadamente, a veces no son satisfactorias, porque te dejan en cajas, y a veces hay que vivir fuera de la caja. No sé si existe este tipo de expresión aquí. Bueno, hay que hacer gestiones de paradojas, eso es una paradoja. O sea, al mismo tiempo hay que prevenirse, pero al mismo tiempo hay que vivir. Y a veces la meta es la vida más extensa posible, la longevidad. Grande parte de las preocupaciones de la salud es la longevidad. ¿Qué precio a pagar por la longevidad? Claro que hay un dilema humano, ¿no? Somos, de cierta manera, no voy a decir víctimas, ¿no? Pero hay la cuestión de la finitud. ¿A cuánto tiempo se puede desear vivir? ¿120? Demasiado. Quizás biológicamente, no. ¿100 está bien? ¿Quién da más? ¿No? ¿100? Bien. ¿Qué será de nosotros con 100 años? ¿Cómo seremos nosotros? No quiero agobiar a nadie, pero la meta de la promoción y de la prevención de la salud es tener un minuto para resolver una cuestión que ha surgido aquí. No, aprovecho para hidratarme preventivamente. Bueno, se podría seguir.
Solo un principio, ¿no? El principio ya es demasiado bien. Bueno, uno de los problemas del campo de la salud, de las ciencias de la salud, medicina, epidemiología, etc., en fin, es cómo tratar los objetos que estudiamos de una manera que no sea tan econométrica o tan epidemiométrica. ¿De qué manera es posible cuantificar a todos los objetos? Por ejemplo, los objetos del campo de la salud mental o psíquica. ¿Cuánto que las escalas que utilizamos definen en realidad los objetos? ¿Cuánto de los trastornos que están en las clasificaciones de la psicología en realidad definen objetos? Porque a veces hay una sensación que las escalas hacen parte de la construcción de los objetos. Eso sí está claro, esta idea. ¿Cuánto que los trastornos, por ejemplo, de oposición desafiadora en los adolescentes es una cuestión de trastorno de la salud mental o es una cuestión mucho más social de la cultura? ¿Cuánto que estos niños que son diagnosticados con trastornos de hiperactividad y déficit de atención es resultado de una cultura de hiperestimulación que vivimos? O sea, ¿cuánto que existe en realidad de esos trastornos y cuánto él es construido? A veces yo tengo dudas exactamente si el objeto existe, o sea, como hay la costumbre o una representación. Tenemos un problema, Houston, es cuánto hay de representación en los objetos a los cuales damos una concretud y los tratamos de manera de verdad. Claro que ese es un problema de filosofía, filosofía. Pero hay una filosofía en el campo de la cuantificación en salud, que es la filosofía de que no hay filosofía. Y eso es una filosofía. La filosofía de que no hay filosofía es una filosofía. Sí, por supuesto que sí, pero es un supuesto que no es en realidad tratado como sí. Y esto para mí es una cuestión, ¿no? Que hay una especie de imperativo del empiricismo cuantitativo, que en varios niveles funciona, pero a veces hay un optimismo empiricista que genera estados de opresión y que crea una especie de dogma científico. Dogmas son cosas de la religión, y a veces la ciencia funciona como religión, aunque produciendo verdades provisorias. Bueno, yo estoy complicado aquí porque uno es una gestión complicada esta. Entonces, varias veces la epidemiología funciona como una epidemiometría, con modelos de funcionamiento en términos instrumentales que genera algo en los objetos. Y para mí esta es una cuestión importante. ¿Y cómo dar contenido empírico a nuestras teorías? Hay una discusión que es el problema de la teoría en la epidemiología, porque la epidemiología es tan objetiva que ni necesita de teoría. Ella trata tan bien a los objetos que no hay necesidad de teoría. ¿Para qué teoría? Otra manera de hacer este tipo de reacción es, esto es teoría. Yo estoy preocupado con la práctica, como si existiera una práctica que está en la cabeza de los administradores, de los planificadores, de la objetividad de los protocolos administrativos.
Hay como si hubiera hoy, y ese efecto del clima neoliberal, una lógica que se sostiene porque ella sabe lidiar con las cosas que existen. Entonces hay el diagnóstico, hay el establecimiento de prioridades, hay las prácticas, hay la evaluación y este ciclo funciona de manera que no hay dudas. Y si hay dudas es porque algo de equivocado pasó, de errores, y entonces, y para mí no hay una filosofía en esta idea de objetividad. Y a veces esta objetividad tiene intereses. Y se sabe lo que pasa con los intereses. Hay que pagar. Si hay intereses, se paga los intereses. Estoy intentando hacer un juego de palabras. No sé si no fue bueno, ¿no? Bueno, paciencia. Y hay una cuantofrenia. Cuantofrenia es una enfermedad de un exceso de creencia del poder de ciertos tipos de actividad de investigación científica. Este término es de un sociólogo ruso que huyó de, en su tiempo, Unión Soviética, llamado Sorokin, y fue a los Estados Unidos, Pitirim Sorokin. Y él ha hecho críticas que me parecen todavía con sentido, ¿no? Que es esta cualidad de la cantidad. Y hay momentos en que el cambio de cantidad genera variaciones en la cualidad. Y esto es un problema. Bueno. Yo creo que voy a perder mucho tiempo, pero enseñar cómo la relación entre el prestador de servicio en el campo médico y el consumidor tienen características distintas que colocan, ponen el consumidor de salud en un lugar distinto en términos de esta relación. Por ejemplo, en el mercado perfecto, los consumidores compran a precio pleno. Los pacientes o los consumidores de salud frecuentemente están aislados del precio por el seguro de salud, porque utilizan el seguro de salud y el precio es decidido por la empresa de seguro de salud. Y él sufre los efectos de esta forma de pagamento. Y también el prestador de servicio va a prestar un servicio que corresponde. Mercado perfecto, consumidores conocen el precio. Prestadores de servicios no revelan precios y quizás no lo sepan. En varias circunstancias, los médicos no saben exactamente el costo. Consumidores pueden hacer juicios acerca de la calidad. Pacientes no saben, ellos van al médico porque no saben lo que pasa con ellos. Entonces, no saben exactamente su necesidad y el objeto, el servicio, el producto que tienen que consumir. Por eso, las empresas farmacéuticas ponen el médico como alvo, como Diana, ¿se dice Diana?, de sus acciones de marketing. Y el paciente no, porque quien decide lo que el paciente necesita es el médico. Y esto cambia esta relación bastante. Consumidores pueden hacer decisiones racionales, hay un problema de racional ahí. Tenemos siempre que ser racionales, pero desgraciadamente los humanos no somos todo el tiempo racionales. Somos animales irracionales a veces. Y eso a veces genera un placer, que es complicado de hacer la gestión, ¿no? Si somos muy racionales, el placer es racional. Y el placer racional no genera tanto placer. El placer más animal genera placer. No estoy intentando ser
obsceno ahora, pero hay cosas que no son racionales y que no sabemos ni por qué y sentimos placer. Incluso cuando conocemos a alguien, decimos racionalmente mucho placer, y a veces no hay mucho placer, pero hay que decirlo, ¿no? Y prestadores de servicios sin capacidad de influenciar en la demanda por sus productos. Sí, es lo que intenté dar como ejemplo de que muchas veces los médicos no influencian, en realidad influencian en el caso de... En general hay efectos de marketing de los dos lados, ¿no? No sé si estoy de acuerdo con eso, pero en términos del mercado perfecto sí, pero los prestadores de servicios pueden decir el medicamento de marca, no sé si aquí se dice de marca, que muchas veces cuesta mucho más caro que un medicamento genérico. Y hay una pelea entre los genéricos que muchos médicos, por ejemplo en Brasil, dicen que no tiene el mismo efecto. Y a veces yo como consumidor tengo la impresión que no es el mismo efecto. No sé si es un efecto psicológico, porque yo tengo la nítida impresión que hay medicamentos de marca que me generan mucho más placer que los medicamentos genéricos. En fin. O sea, la relación entre oferta y consumo es distinta en términos de salud. No se puede tratar de la misma manera. Bueno, ahora el enfoque preventivo que yo intenté presentar, yo voy a pasar por eso, que es el origen. Y el término preemptivo, que tiene un sentido muy interesante, que es la precedencia. Hay la palabra precedencia en castellano, ¿eh? De tener precedencia en el acceso a un producto. Por ejemplo, un nuevo celular iPhone 20, porque vamos a llegar al iPhone 20, del Alpha Plus Premium, AAA, que después el otro año se vuelve BBB, y es parte del juego. Y estar en la cola, en la tienda, el día anterior para comprarlo, primero para enseñar a sus amigos, yo ya lo tengo y tú no, es un efecto preemptivo. La preempción es también precedencia en la acción, y esto también en el sentido de prevención. Bueno, o sea, hacer una acción antes que el otro reaccione o accione. O es una reacción sin acción del otro. Es casi una contradicción y estimula mucho formulaciones paranoicas. Porque yo imagino que va a haber algo sin tener la certidumbre y ya actúo. Por ejemplo, esto es una práctica común ya, la desconfianza que la relación sexual sin protección en la noche del fin de semana, casual, por casualidad, puede generar fecundación. Existe la píldora del día siguiente. Esto es la pura preempción. O sea, por las dudas, intervención. Y hay gente que, no se puede ser racional todo el tiempo, tienen riesgos de embarazos algunas veces más que la frecuentidumbre de ellas. Entonces, hace un uso inadecuado, que hacen daño a la salud, porque son cargas hormonales excesivas. Esto es una intervención preemptiva, casi naturalizada, ¿no? Es parte del arsenal de las intervenciones. Por ejemplo, la invasión de Irak fue preemptiva,
fue preemptiva, ¿no? No habían las armas de destrucción en masa, masivas. Por las dudas, vamos a invadir. Moneda. Invadir. Porque toda la racionalidad del hecho, de lo que pasa, sale, porque se vuelve racional la desconfianza. ¿Es posible la desconfianza ser racional? Esto es una paradoja. Si no pasa nada, es paranoia. Si pasa, es una capacidad de planificación magistral. Estos son los problemas paradójicos que tenemos que hacer la gestión hoy día. Claro, estoy quizás pecando por exageración, pero no estoy tan lejos de la racionalidad, aunque yo no tenga ningún compromiso de estar todo el tiempo racional, incluso porque no es viable para la existencia. Bueno, seguir. Aquí es un intento de sintetizar la idea de preempción en un portal de India. Incluso no sé si alguien lee indio, no sé el idioma indiano, porque arriba preempción en caracteres indios. Indios no, indianos. El principio judicial, porque el origen es jurídico, que establece el valor de precedencia federal bajo los otros niveles, y esto es arreglos jerárquicos de las organizaciones políticas que tenemos, hay un privilegio de la acción federal, los tribunales siguen una lógica jerárquica. El derecho del gobierno tomar o apropiarse de algo, que es un ejercicio también, o sea, dentro de la lógica del capitalismo, de entrar en áreas que están habitadas, por ejemplo, en villas miserias, que las personas no tienen la propiedad de sus residencias, y hay una necesidad de hacer un shopping center, hay interés por la tierra y ese es parte del juego. Y las personas hay que ser sacadas. Hubo el año pasado, creo que he estado aquí, y había un grupo de gente en la 9 de julio, en la calle, no me acuerdo exactamente, y ese es uno de los problemas que pasa en estos juegos económicos y territoriales. El derecho de comprar algo antes de los otros y una apropiación a priori de algo. O sea, hay una dimensión de dominación en la preempción. Incluso yo diría que hay una dominación de un intento de dominar los comportamientos, especialmente si no son pautados por la racionalidad. Este elogio de la racionalidad es parte del espíritu de la época, como si fuera posible intentar una propuesta iluminista. Hoy día estamos bajo el mismo similar problema del iluminismo, ¿no? De que tenemos tinieblas, se dice tinieblas, esta fue buena, ¿no? Tinieblas y solamente la luz nos ilumina. Más o menos. Bueno, aquí ya de los ejemplos de la píldora, hay un ejemplo de la analgesia preemptiva, o sea, antes de la intervención odontológica, ya tomar analgésicos y antiinflamatorios, porque es mucho, dicen, más difícil tratar el dolor una vez que ya está instalado. Entonces, tomar antes. Hay gente que hace eso con medicamentos digestivos,
se toma, yo hago esto. Yo peco. Soy un pecador, estoy aquí para hacer una confesión. Pantoprazol, tomar pantoprazol antes de una conferencia. Me tomé hoy por la mañana un pantoprazol. No sé cuánta gente lo hace, pero yo creo que sí. Muchas veces se toma estatina como una manera ya de prevenir la hipercolesterolemia, que es un trabalengua. Bueno, esto creo que voy a pasar, pero, en fin, yo digo esto y no paso. La medicina preventiva empieza en el momento entre el evento preclínico, si pueda tornarse clínico, o sea, perceptible. Por ejemplo, en términos de los problemas de demencia, de memoria en los mayores, hay un momento en tesis de intervención preventiva y si ya existen intentos de medicamentos de prevención de los daños de memoria. Yo me olvidé del nombre. No. Entonces, antes de haber un defecto cognitivo suave, la intervención. Y esto va a vender mucho, porque la gente que tiene acceso va a vivir más tiempo. Viviendo más tiempo va a tener cuestiones de memoria. Yo fui el lunes al aeropuerto para venir a Buenos Aires, cuando mi viaje era para el martes. Entonces fui hasta el aeropuerto de Río de Janeiro, Galeão, y la chica me ha dicho, mira, es mañana. Y yo volví a casa avergonzado. Pero ya no tengo pudor ni de decir esto, porque se pierde el pudor, se pierde. O sea, si me tomo un medicamento que me fortalece la memoria, yo no había perdido mi dinero y mi tiempo de ir hasta el aeropuerto y volver. Entonces, si hay un medicamento, voy a tomar. Entonces, la idea de preempción es una idea muy aceptable, aunque sea agobiante, pero va a vender. Si funciona, varios medicamentos relacionados con el deseo, por ejemplo, el Viagra, sildenafil, pero hay un problema que es el medicamento para las mujeres, en términos como el Viagra. Esto es una cuestión, porque los investigadores, que en general voy a ser muy, muy machista, son hombres, quieren entender cómo funciona el deseo femenino. Y el deseo femenino no sé si es posible de funcionar bajo la manera obvia que funciona el deseo masculino. Entonces, ¿cómo hacer un medicamento? A veces surge, no, ahora tenemos el Viagra femenino y no llega, porque las cosas son mucho más complicadas de lo que piensa nuestra vana biología. Estoy perdiendo la compostura. Yo voy a pasar por eso. ¿Normal? Sí. Sí. Esto es un chiste de la prensa norteamericana, que es una democracia, entonces puede hacer chistes como este, y que los países que no son centrales entienden el humor un poco negro de ese chiste. ¿Y qué pasa? Es una intervención preventiva. Cuando tengas dudas, bombardea un país del tercer mundo por sospecha. O sea, la sospecha se vuelve algo que hay que hacer una intervención basado en sospecha. ¿Qué mundo ya estamos viviendo? O sea, hay un estándar que es definido
por este tipo de mentalidad. O sea, varias cosas pueden ser amenazadoras y hay que hacer una gestión de esto. ¿Cómo hacer gestión de cosas que no son palpables? Es una cuestión. ¿Cómo se define acción o no acción? Por las dudas, acción. Y si está equivocado, qué desgracia, pero es así. El problema, por muchas veces, varios diagnósticos médicos generan lo que se llama de sobrediagnóstico. Entonces, por las dudas, voy a llevar al límite mi desconfianza de que se trata de algo. Los propios médicos como pacientes son terribles. Son los peores pacientes, yo como médico. En fin, ya pienso casi como Woody Allen, que es cáncer. Es cáncer, es lo peor posible. Ves algo que crece en la piel, preemción. Pero como tenemos miedo, los médicos tienen miedo porque saben que el dispositivo a veces funciona por exageración. Entonces tienes que hacer un examen que genera sufrimiento. Y los hombres tienen miedo, más que las mujeres, en relación a la salud. Esto es una obviedad. Entonces, los pacientes médicos evitan a los médicos, en general, porque saben que van a agobiarse, va a haber ansiedad. Yo, por ejemplo, cuando hago mis tests anuales, yo no los abro. Yo llevo a mi médico cerrado el sobre y él va a decirme si pasa algo y ya va a decirme lo que hacer. Porque si yo miro las cosas, yo me quedo asustado. Hay pocos hombres aquí, entonces estadísticamente no puedo utilizarlos como ejemplo. Pero si quieres hacer algún depoimiento, un testimonio, no. De lejos. Entonces, sí. De lejos en la distancia. Sí. Y tú no eres médico. Y no eres médico tampoco. No. Mis cumplimientos. Bueno. Esto es un cartoon que intenta hacer una descripción caricatural de esta idea de preemción, que es casi como el libro de Orwell 1984, en que hay una idea de control, porque la idea de control es fundamental, y en nombre de la libertad, es una paradoja, porque en nombre de la libertad estás prisionero de una ideología. O sea, tienes la libertad de saber con antelación lo que va a pasar contigo en nombre de la preemción. Entonces aquí en este dibujo hay como una fortaleza, se dice fortaleza, de protección a la posibilidad de asaltos, en fin, cosas malas de la vida moderna y que hay que prevenirse. Por las dudas hay que prevenirse. Y claro, hay algo de Disney en medio para la diversión de Mickey, Mickey Mouse. Y alambres farpados, no sé cómo dice en castellano. De Cuba. De púa. De púa. Bueno, yo voy a pasar por aquí rápido porque creo que no sé si cuánto tiempo tenemos. Media hora. Más media hora. Entonces tengo que volver. No. Riesgos son diferentes y hay varios elementos. Los riesgos en general son puestos como una cosa homogénea en la población. Por ejemplo,
Voy a hacer una pregunta retórica, o sea, una pregunta que ustedes no necesitan contestarme, más hacer de cuenta. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicios o actividad física, que sea con regularidad o sin regularidad, o intentan hacer, o el lunes yo empiezo? Nadie, porque he dicho que no necesitaban contestar. No, la cuestión es, ¿cómo hacer con los mandatos, los imperativos que generan una modelación de los comportamientos? Y hay varios y que necesitamos saber. Y hay cuestiones que definen de manera un poco diferente, porque los riesgos, la gente que hace ejercicio, joven, ¿cuál garantía que este ejercicio era necesario? Porque no tienen hipertensión, no tienen enfermedad. Entonces, hay una especie de generalización del imperativo saludable para gente que no tiene necesariamente un riesgo definido, que es distinto de otras situaciones de riesgo. Que hay una definición, que sí, yo estoy bajo riesgo, pero en general este tipo de riesgo en que se define que toda la gente tiene que hacer ejercicios, incluso niños, porque están sufriendo una epidemia de obesidad. ¿Quién es el culpable por la obesidad de los niños? Uno, los padres y las madres. Después, no sé cuánto el niño. No, yo no estoy de acuerdo. Pero hay gente que piensa así, porque prefiere quedarse en el videogame o en la tele y hay que... No estoy de acuerdo. Pero hay siempre, lo que quiero decir, una culpabilización basada en uno de los cánones cruciales del tiempo del neoliberalismo, que es la responsabilidad personal. Sale el contexto que genera los problemas y el problema se vuelve de responsabilidad personal o individual, que es un elemento fundamental de una idea de individualismo que es central a la ideología prevalecente. Hay un proceso de culpabilización de las víctimas. Entonces, claro que hay los alimentos ultraprocesados, eso es un problema, pero ellos son producidos, no son clandestinos. Además, hay modos de vivir que hacen que el niño no pueda jugar como yo jugaba en la calle. Entonces, estamos en el ambiente de inseguridad. Entonces, se culpa más muchas veces el individuo o los padres y madres del niño por cuestiones que son definidas por el contexto. Pero el contexto es normal, es natural, es así que funcionamos. Claro, las corporaciones de alimentos son terribles, así como las corporaciones de armas, así como las corporaciones de bebidas alcohólicas, así como las corporaciones de industria farmacéutica, pero ellos son parte del juego. La cuestión es, ¿quién tiene la obligación, nosotros de la salud pública o colectiva, de hacer una especie de gestión de algo que está dado y decir, mira, esto es malo? Pero la responsabilidad es mía de decirlo, pero es tuya de cumplir. Esto está mal, porque se borra el contexto. Y eso es parte un poco del espíritu actual de las cosas. Hay una exageración, un exceso de preocupación con la responsabilidad personal en varios niveles, incluso en términos económicos, tú eres culpado por gastar más de lo que ganas,
porque hay que saber funcionar en el contexto de este tipo de funcionamiento económico y social. Hay que gastar, pero en nivel óptimo, sin deuda. Si tú te endeudas, se dice, tú eres culpable, feo, no debías hacer eso. O sea, hay estimulación al consumo, pero tú, como alguien responsable, debes frenar tus bajos instintos, incluso de placer. ¿Por qué es bajo instinto en relación al placer? Yo no sé. No sé si porque el placer se queda más abajo. En fin. Entonces, riesgos son diferentes, yo no voy a entrar en el mérito, pero se puede definir de manera, no son generalizables, y para mí hay un problema ahí, porque hay una generalización. Todas las personas tienen que hacer actividad física, y si no lo hacen es porque no tienen carácter. ¿Se puede decir eso en castellano? Eso es muy fuerte en Brasil. Incluso dicen que los brasileños no tienen tanto carácter. Yo creo que tengo, a veces tengo dudas, pero yo creo que yo tengo. La cuestión es, ¿cómo no culpar a la víctima? Hay un proceso naturalizado de culpabilización de la víctima, que es antiguo, y las personas compran este paquete y se culpabilizan porque no consiguen evitar. Esto, estoy aquí para salvar ustedes, para no se ponerse como culpables. No sé si voy a tener buenos resultados, pero el Papa es argentino. Mira qué bonito. No hay dudas que el cigarrillo hace daño y que hay que enseñar a los niños que la industria de tabaco es un villano. Pero es legal. Genera daño, pero es legal producir. Hay otros cigarrillos que no son legales y dicen incluso que no hacen tanto daño cuanto los cigarrillos de tabaco. No estoy haciendo ningún tipo de elección aquí en relación a cigarrillos. Pero este es un juego, voy a decir una palabra fuerte, pero cada vez más la utilizo, cínico. Estamos todo el tiempo lidiando con enunciados cínicos. ¿Qué hacer en nuestras prácticas como profesionales de salud si vamos a sostener, por ejemplo, el discurso de la protección preventiva de los riesgos, por ejemplo, diciendo a nuestros pacientes que no deben dejar de hacer actividad física, de manera general, que deben mantener una alimentación saludable, sí, pero hay gente que no tiene posibilidad de elección, especialmente aquellos que no pueden actuar como consumidores. ¿Cómo decir a gente que vive en villas miseria o en favelas en Río que deben hacer actividad física o alimentación saludable, beber agua potable? ¿Potable? Sí, el acceso es complicado. Ese discurso se vuelve solamente aquellos que tienen, o más, que tienes libertad de elección, lo que es mejor para tu vida. Y más, tienes autonomía. ¿Qué idea es esta de autonomía? Que es uno de los cánones de la libertad de elección, el derecho de decidir dentro del mercado. Si tú no puedes actuar en el mercado, ¿qué libertad es esta? Estoy diciendo cosas obvias, pero esto cambia bastante los discursos que son dominantes. No estoy diciendo, hay que exponerse a los riesgos de manera
sin pudor. Pero hay que relativizar el discurso del riesgo porque él tiene un lado opresivo, para no decir tiránico. En fin, personas son diferentes. La cuestión de gestión y políticas públicas que siguen las directrices del riesgo y de la prevención como política de salud. Y cuánto esto sigue un ideario, gracias porque está siempre me confirmando. No, ¿verdad? Sí. No, por eso, para que continúes. De que la prevención es siempre bienvenida. Esto hay que decidir caso a caso y dejar una margen de elección para la persona, porque en el momento que hay una especie de ideología hiperpreventiva, ¿cómo salir de ella? Porque hay una moralización de las prácticas en salud. Hay un concepto de bueno, malo, cierto, equivocado. Y todo el tiempo, si tú, por ejemplo, no... Por ejemplo, en una reflexión, en una comida, y que hay una nutricionista, ¿hay alguna nutricionista? Bueno, una nutricionista no puede ser gorda. No puede. O sea, ¿cómo va a tratar de las personas si ella no se trata? Un médico no debe fumar. O si fuma, hay que fumar escondido. Porque hay que dar el ejemplo moral. Y estamos cada vez más viviendo una época extremadamente moralista. En varios niveles. Y esto para mí es una cuestión muy complicada. Porque ¿cuál es la posición ética de un profesional de la salud al decir, porque tiene que decir, porque después esto va a ser evaluado por las metas, objetivos del servicio, a cuánta gente tú has dicho que fumar, etcétera, prevención de la hipertensión, etcétera? ¿Cómo decir? Varias veces me preguntan, pero yo trabajo con la gente y tengo que hacer un discurso de prevención. Y si no lo hago, fuera. Yo digo, es un problema, eso es un problema. La cuestión es cómo no reproducir prácticas que son mandatos de posiciones ideológicas que tienen un componente económico-político fuerte. ¿Cómo hacerlo? Yo no tengo la fórmula, pero yo creo que hay, por ejemplo, una necesidad de no culpabilizar a la víctima. Si alguien no consigue seguir prácticas de prevención, hay que saber lidiar porque la concepción del humano como agente racional que tú vas a empoderar, que hay que tener resiliencia y saber decidir por su estilo de vida y varios conceptos que tienen una dimensión moral. Y muchas veces tiránica, y que tú culpabilizas a la persona porque no consigue cambiar hábitos. Ahora, es muy sencillo cambiar hábitos. ¿Quién sabe de sus hábitos? Que le diga cuán difícil es, porque la cuestión es cuando el hábito está fuera de mí y cuando el hábito es parte de mí. ¿Yo soy mis hábitos o no? No sé, porque el comportamiento se parece como una cosa fuera de mí. Yo tengo mis comportamientos. ¿Cuánto yo soy mis comportamientos? Es una cuestión filosófica. En fin. Para mí hay una cuestión seria, que es por lo menos no reproducir este discurso de manera de un imperativo tiránico. O por lo menos, como si fuera un tic, se dice tic, al paciente, mira, tienes que hacer actividad física todo el tiempo.
y haces así para él. No sé si se hace eso aquí en Argentina. O sea, estoy haciendo un doble discurso. Estoy diciendo, ¿no? E aí eu já vou adelantar uma proposta muito complicada. É quanto um contexto cínico, em termos de uma estrutura normativa dual, ambígua, que há que saber que há propostas que são, não são emancipatórias, uma palavra que não sei se tem sentido, e quanto de empoderar significa emancipar. Eu creio que há coisas distintas aí. Porque tu não vas empoderar a alguém. É alguém que vai lutar em termos de uma outra ideia de poder. Para ser muito esquemático. Então, de que maneira eu posso não participar de los discursos que já se sabe que en un cierto nivel, no va a funcionar, por lo menos en lo que pretende. Y lo que yo propongo es algo muy, muy discutible, criticable, no sé cómo se hace, que es un cinismo éticamente fundamentado, un cinismo del bien para, por ejemplo, lidiar con contextos laborales que son tiránicos. Entonces, nosotros hacemos eso sin decirlo. Hay que defenderse de la tiranía, de la naturalización de varios aspectos neoliberales. Por ejemplo, no sé si pasa aquí, pero en Brasil sí, la evaluación del performance laboral. ¿Cuántas veces cuántas consultas has hecho con promoción de la salud? ¿Y cómo tú haces cuentas que tiene algún nivel? Por ejemplo, ¿se puede contar consultas? Las consultas son equivalentes. No hay una cualidad distinta de cada consulta, de cada cuestión, do que hacer una mensuración que hace parte del juego de la planificación. Yo creo que cada consulta es una consulta, cada paciente es un paciente, pero hay que cuantificar para después evaluar. ¿Pero qué evaluación es esta? En mi trabajo hay un juego de cómo contestar a las evaluaciones de desempeño de una manera defensiva. Yo no estoy diciendo que esto es necesario en Argentina, esto quizás sea un problema mío, pero nosotros sabemos que hay que hacer siempre un doble juego, porque las propuestas, ellas ya tienen una formulación de resultado. O sea, no hay una discusión de los objetivos. Los objetivos están justificados. Hay que hacer consultas, hay que hacer discursos de promoción de la salud, porque no hay dudas que hay que enfrentar a los riesgos. Pero esta formulación, ella tiene muchos problemas. Y sirven a intereses. Incluso el médico está en esto. Porque hay juegos entre la industria farmacéutica, los médicos, en fin. Los médicos son seres carentes, necesitan de cosas, en fin. Hay una materia de una revista brasileña de un médico que era periodista que fue a un congreso de medicamentos psicofarmacológicos solamente para ganar regalos de la industria. Fue la. Se llenó de 9 kilos de papel, pero ha comido gratis varias veces. Y de alimentos no saludables, como hamburguesas, pero en Brasil se dice boca libre. O sea, es gratis, venga. Yo pienso, ¿a qué punto llegamos?
y regalitos que no funcionan después de un par de meses. Pero las personas quieren y posibilidad de viajes, de financiación de congresos. Y yo tengo médicos míos que me hablan con naturalidad de sus viajes, que son viajes, claro, técnicas, para ir, por ejemplo, a Madrid, conocer la fábrica de antiinflamatorios nueva, y tienen perfecta convicción que esto no cambia sus actitudes clínicas. Y ya hay estudios que enseñan que desgraciadamente cambia. O sea, la práctica basada en evidencias que está mala. Estoy hablando demasiado, exponiéndome. Bueno, riesgo y ansiedad, por ejemplo, hay varios manuales de autores que enseñan técnicas de gestión del estrés. Y el estrés se ha vuelto en algo de la naturaleza. Es natural el estrés. El estrés es un hecho de la naturaleza, por lo menos la naturaleza de segundo nivel, o sea, la naturaleza cambiada por el hombre. Hay un problema. ¿Qué es naturaleza? Cuando el hombre cambia el clima, ¿qué idea es esta de naturaleza? Es una naturaleza que ya fue cambiada por el hombre. Es una naturaleza con artificios. Hay una cuestión ahí. No voy a entrar en mérito. Y aquí vienen los oráculos, profetas de la vida saludable, con sus manuales de autoayuda, a enseñar a la gente cómo es posible vivir bajo este régimen político-económico dominante. Y vienen con todo respeto, tonterías que tiene una especie de pacto con lo que hay y como si fueran emisarios de la verdad. Y vienen con el título del libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Yo tenía palabras, malas palabras, como interjección para decir, pero no voy a hacerlo porque eso es un ambiente serio. Yo soy una persona seria en términos académicos, pero por favor. Guía para el estrés. ¿Por qué no se puede ir a la fuente del estrés y cerrarla? Porque es imposible. Estrés es parte del juego. Y tu capacidad de resistir al estrés es una calidad fundamental que es llamada resiliencia. Y se utiliza demasiado la idea de resiliencia en salud pública, como si fuera una capacidad que algunas personas tienen. Incluso yo creo que hay discursos de entrenamiento en resiliencia. Resiliencia, así como la idea de estrés, viene de la física y hay una apropiación metafórica. Resiliencia es capacidad de los muelles, está bien dicho, muelles. Fuelles, que son objetos así en espiral de metal que tienen capacidad de ir y volver. Después de un cierto tiempo, no más. Sí, como un resorte. Resorte. Resorte no son los hoteles de lujo. Son resort. Resort, perdón. Bueno, que en realidad tiene esta función de dejarnos nuevos en nuestros resortes. Hay un momento que el material no soporta. Entonces pierde la función de volver a su forma normal. O sea, es una mensuración de la resiliencia. Yo no soy resorte. Yo no soy un material que sufro presiones y vuelvo normal. Entonces, yo no acepto esta metáfora. Varias veces nos proponen metáforas.
como naturales, pero no, esta metáfora, yo ya digo, no soy resiliente. Yo hago somatizaciones. ¿Qué ser tú eres? No tienes carácter, porque te dejas afectar. Entonces el malestar en nuestra civilización es tratado como, o el sufrimiento, como algo de la salud mental, de tu capacidad de resistir a las presiones. Esto es una formulación tiránica, para no decir malas palabras. Hijas de la tiranía. En fin. ¿Qué hacer? ¿Cómo desmontar este tipo de formulación? Yo no sé, pero yo intento no quedarme culpable por cosas que yo no tengo culpa. Si yo no soy resiliente, es cuestión mía. ¿Mía quién? ¿Cuánto yo tengo control por quién soy? No sé. Yo tengo perversiones muy, muy positivas. Por ejemplo, ser obsesivo compulsivo hasta cierto punto es muy bueno en la academia, por lo menos a los epidemiólogos. Ahí. Pero ¿en qué nivel esto se vuelve malo? Cuando no consigues salir de casa porque no estás seguro si has cerrado todas las... ¿Cómo se dice en castellano? De grifo. Grifo. Porque hay gente que no consigue salir de casa. Porque tiene que hacer sus rituales, que hace parte de la historia sobrenatural de la enfermedad. Porque hay una historia sobrenatural de la enfermedad. Porque no es natural, ni todo es natural. Entonces, yo creo que hay formulaciones que son tiránicas. Y de alguna manera, los profesionales de la salud, sea pública, sea colectiva, sea individual, son presionados a reproducir en ese discurso que es tiránico, estoy siendo más esquemático, y que no lleva a cambios. Esto no es tiranía. Bueno, yo voy a intentar. Las cuestiones son definidas en otro lado. Las cuestiones son definidas en el campo económico. Yo estoy intentando hacer una relación de varias categorías en el campo de la salud con discursos económicos, como estilo de vida, como riesgo, y es impresionante porque la fuerza de la idea de responsabilidad personal viene de la economía, porque hay que saber comportarse en el ambiente neoliberal. Hay que hacer el juego de una manera que tú no te quedes endeudado. Y nuestros países ya conocen muy bien los efectos de deudas, incluso porque hace parte del juego los ajustes fiscales. Y esto es hijo de la tiranía también, porque es como si hubiera una fórmula de ajuste fiscal que está definida al otro lado, y quién paga por las locuras financieras es quien no tiene responsabilidad por eso. Con ajustes, nosotros en Brasil estamos en este cuento, como ustedes han estado y van a estar, porque esto es cinismo, porque después de la crisis de 2008-2009, las instituciones financieras continúan a hacer el mismo juego que ha generado la gran crisis de 2008, que incluso continúa, ya no sabemos si la crisis es otra o si es un seguimiento. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con estos discursos cínicos? Que hay un grupo que tienen bonos, premios,
continúan ganando esto, las prácticas siguen con estos productos sofisticados de la economía que pocos entienden, que son los derivativos, etc. Yo he intentado entender y tengo dificultad porque son apuestas encima de productos que están. Entonces tú haces una apuesta de que va a haber algo malo de la economía y tú vas a ganar un dineral por eso. Y mucha gente no entiende. Solamente en los noticieros oye el mercado se despertó nervioso. O sea, yo tengo que ponerme nervioso sin saber por qué. Y voy a tomar Rivotril. Es un juego muy complicado. Y nosotros de la salud en general tenemos una tendencia, por más críticos que seamos, a no percibir, por ejemplo, cuánto el discurso de riesgo está contaminado en varios niveles por discursos económicos. Y como estilo de vida es utilizado, por ejemplo, no modo de vida, pero estilo de vida, no sé cuántos de la salud colectiva utiliza, en el sentido de que no hay elección. Las elecciones son determinadas en un cierto nivel. Y yo necesito cuidar de los 5 minutos, que creo que ya pasé de los 5 minutos. Yo voy a terminar, que no sé si va a haber tiempo. Este es un problema. Hay una música que Leloutier lanzaron en 94 y que por alguna razón misteriosa ella fue censurada por ellos, porque el efecto no fue de generar una buena aceptación de las plateas. Entonces ellos cambiaron la letra y la música desapareció. Y yo tengo una formulación paranoica, claro, que la música era demasiado abusiva a las propuestas normales de los discursos sanitarios. En fin, este mensaje que yo dejo como final, no haciendo la promoción de la droga, por supuesto, pero enseñando un poco cómo las cosas son ambiguas y paradójicas. Y a veces nos obligan a tomar posiciones cínicas, éticamente fundamentadas. En fin, gracias. Gracias, porque esa cosa de acumular preguntas es casi una trampa, porque si se acumula preguntas yo me olvido. Entonces voy a intentar responder una por una, y que no es una pregunta, es así un comentario. En fin, claro que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, pero hay una cuestión que fue presentada, yo no sé si tu comentario tiene relación, que hay una idea del mercado perfecto. Y tú utilizas la idea de una relación perfecta al mercado. Y porque pone el consumidor en un lugar mucho más frágil. Porque hay discursos que el consumidor, y es el discurso también neoliberal, que tú tienes que utilizar la información. Tú tienes que buscar la información para que tú puedas actuar como un consumidor bien informado o empoderado. Y esto también es una cuestión, porque la información también de alguna manera ya está arreglada de una manera que va a te llevar para caminos que no necesariamente son los más convenientes. Y hay un discurso que, por ejemplo, la Internet
va a producir un ciudadano bien informado, que va al médico como un paciente informado. Y con eso sabe resistir a cosas que los médicos proponen y que las personas tienen algún conocimiento. Y eso va, evidentemente, a traer mucho más presión y desconfianza a la relación médico-paciente. Porque en el momento en que el paciente tiene condiciones de discutir con el médico el tratamiento, el diagnóstico, pero va a traer dificultades y los médicos en general discuten la calidad de la información, que también es un problema con ese discurso de la salud digital, que si fuera, es un camino para la información, porque el ciudadano va a estar más bien informado y con esto en condiciones de hacer el consumo de manera con más sabiduría. Pero eso también es una trampa, porque al mismo tiempo tenemos la producción de conocimiento científico que es discutible, porque la propia idea de evidencia tiene un efecto dogmático. Claro que hay una discusión porque hay varios niveles de evidencia, pero la suma palabra de la evidencia es la metaanálisis y la revisión sistemática. Pero si utilizamos una categoría como estilo de vida en una revisión sistemática o en una metaanálisis, ya tenemos una cuestión ahí. ¿Qué idea de estilo de vida? Por ejemplo, si la persona tiene un estilo de vida reglado, qué bien, porque si tú no controlas a ti mismo, y hay una idea de autodisciplina, autocontrol, que es como si fuera el dogma fundamental. Si tú no tienes autocontrol y te dejas llevar por las propuestas indecorosas del capitalismo, hay que comer papas fritas industrializadas con mucha moderación. Y hay el discurso de la moderación que es terrible, porque ¿cuánto podemos ser moderados en contextos que son exagerados? Hay un exceso de publicidad muchas veces que engaña, y esto es malo, la publicidad tiene que decir la verdad. Pero ¿cuál es la verdad de la publicidad? Incluso de salud. Entonces, la recomendación que yo propongo es, hay que moderar la moderación, o por lo menos el discurso de la moderación, porque no hay como ser moderado todo el tiempo. Además, no es interesante moderar tu capacidad de consumo si tienes dinero. Si no tienes, hay que ser moderado. Esos son discursos cínicos. La cuestión es cómo hacer. Ahora, la cuestión del prestador de servicios especializados biomédicos y el consumidor de servicios tiene que ser tratada sin disfraces. Es saber que la relación médico-paciente ya no es la misma. Es muy, muy, muy distinta. El médico es otro, el paciente es otro. Y uno de los problemas que tenemos es utilizar, como dice un sociólogo alemán que discute mucho el riesgo, que es Ulrich Beck, que habla de la sociedad de riesgo, que son los conceptos zombies, walking dead concepts en inglés. No, eso es una broma. Y que, por ejemplo, la idea de autonomía o de familia o de paciente ya no se sostiene. El problema es que se utilizan las mismas palabras para decir cosas que no son equivalentes. Hay una idea de promoción de la salud basada en la responsabilidad personal que es muy, muy terrible. Y la misma idea de promoción de la salud
que es colectiva, que tiene otra dimensión. La idea de empowerment, de empoderamiento, en el momento que es individual, mantiene esta proposición ideológica de responsabilización individual, que es distinta de ideas de empoderamiento con aspecto colectivo. Yo no quiero decir que el villano es la salud individual y el buen chico es los salud colectiveros. Hay una música de Leletier que me encanta, que son somos los colectiveros y cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros. Bueno, pretensión mía, ¿no? Pero ustedes son los salud colectiveros y cumplimos vuestro deber. ¿Pero cuál es el deber? Hay dentro de la salud colectiva la concepción de riesgo en varios niveles, incluso de la prevención. Estaba hablando hoy con Spinelli, provocándole, porque él, no sé, a mí me provoca, no sé, a la otra gente. Pero diciendo, tenemos que redefinir la salud colectiva. Y él me ha dado una respuesta inteligente, que es, claro, no importa que se llama salud colectiva, más. El problema es que estamos bajo el nombre, pero hay las palabras y las cosas. Y hay las palabras y las personas. Y qué las personas hacen con las palabras, o mejor, con los dichos. Incluso los dichos oficiales, los dichos científicos, que es muy difícil enfrentar un discurso basado en evidencias. Yo tengo muchos problemas con esto porque estoy criticando entonces la ciencia, como el cartoon de Mafalda, del señor que estaba en la playa y Mafalda, creo, le pregunta, ¿qué tú eres como profesional? Y viene un pedestal y él dice, médico. La cuestión es un poco esta, ¿no? El discurso médico está preocupado con la evidencia, pero discutir las premisas de evidencia, no, porque no hay por qué discutir los presupuestos, se dice en castellano presupuestos, porque presupuesto es cuestas de dinero, pero también, entonces, discutir los presupuestos de esta ciencia empiricista, cuantitativa, que formula las evidencias. Yo creo que hay que discutir eso, porque de otra manera estamos bajo el imperio de las evidencias y de todo que es basado en evidencias. Y en nombre de esto, gestión y generación de políticas públicas. Y Houston, tenemos problemas. Y grande parte de este arreglo, de este, hay una palabra en castellano, de esta estructura que no me parece tan aceptable como es aceptable, porque incluso satisface a varios intereses que son borrados de la pantalla como Photoshop y lo que es destacado, resaltado, es la responsabilidad personal. Si ustedes paran para ver la cantidad de apelación para la responsabilidad individual hoy, no solamente en términos de salud, es una fiesta dantesca, pero es una fiesta. Estamos todo el tiempo pendientes de llamamientos por la responsabilidad personal. Es demasiado. Es fuera de propósito y se borra toda la estructura y los juegos de intereses envueltos en varias corporaciones. ¿Estoy siendo ingenuo? Quizás sí, pero
Yo creo que hay una cuestión para los profesionales que, sin desear, teniendo convicciones ideológicas críticas, son obligados a reproducir discursos sin darse cuenta que están en un lugar de reproducción discursivo y de mantenimiento de una situación naturalizada de opresión y de estrés. Hay una autora, una psicoanalista, que dice: vivimos bajo un régimen fascista miserable, porque no se presenta como fascismo. Y es un fascismo que genera una especie de reacción de aceptación, de naturalización. Ella es un fascismo pobre, pero hay una colonización de subjetividades que es parte de ese contexto. Nosotros somos el superego de nosotros mismos. Esto para mí es el más fuerte. Nosotros ya nos ponemos la situación de, no sé si se dice aquí, pero en Brasil yo ya no soporto, correr atrás de nuestros sueños y de la felicidad y de una idea de felicidad que incluso la epistemología estudia. Las distintas perspectivas de felicidad de los pueblos y llega a un resultado que el Bután es el país donde los niveles de felicidad son los mejores. Mi pregunta ingenua, ¿qué quiere decir esto? Que en el Bután, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué sentido tienen esos estudios de felicidad si no están bajo la cuestión, voy a ser romántico, existencial de cada uno, porque hay una idea de felicidad que es difundida y que pasa necesariamente por el sueño de suceso financiero, éxito financiero o prestigio, y vencer en la vida altamente competitiva, en que la competición está perfectamente naturalizada. Y se ve, por ejemplo, ahora con los discursos olímpicos, hay que superar, y paralímpicos, la superación, la fuerza de voluntad, la capacidad de soportar los sufrimientos para algunos, llegar en un lugar y lloran, es conmovente. Y las medallas de oro tienen siempre testimonios de la lucha que fue. Entonces hay una naturalización de esta lucha como normal. Todos debemos luchar para vencer en la vida. Y para eso hay que ser resilientes y seguir los preceptos, las reglas de la vida saludable para vencer la competencia de vivir más tiempo. La longevidad, la gran meta de los profesionales es al final la longevidad, o por lo menos la longevidad con dignidad, o con otro cliché, calidad de vida. Como si eso existiera. Perfecto. ¿Qué quiere decir calidad de vida? Es tener capacidad de comprar la calidad de vida, porque no es más salud. No es más salud, hay un momento que la salud ya no funciona y los mayores, yo me incluyo, tenemos calidad de vida. Porque hay muchos medicamentos que son una delicia, deliciosos, ricos. Yo me encanto, es una perversión, pero yo me encanto con un efecto del pantoprazol. El pantoprazol, ya tomaron pantoprazol, omeprazol, es una cosa divina. Tú comes y comes y comes y después, bien. Hay que tomar con la droga. En fin, hay drogas maravillosas. Estoy siendo cínico, ¿no? Hay que decirlo. En fin, hay preguntas de fuera también, ¿no?
¿Nadie ha visto? ¿Nadie ha visto entonces? ¿Alguien quiere hablar del huevo? El huevo fue un villano. Después lo regeneraron. O sea, ya es posible comer huevos sin culpa. El problema de comer cosas que no se debe es la expiación después. Con X hay que expiar después. Expiar. Expiar. Expiar los pecados producto de los bajos instintos que produce el placer de comer. Sí. Pecaminosa. Una reflexión. De toda sociedad, yo soy antropólogo, ¿no? Entonces, en una mirada más multicultural, en general, uno lee etnografías y todo, en general, todas las culturas tienen como espacios de expiación, de ayuno, periodos donde se, generalmente vinculados con ciclos agrícolas, de actividades vinculadas con lo ecológico, en donde generalmente hay momentos de exceso y momentos de ayuno, carestía. Por ahí, digamos, restricciones y moralidades asociadas, ¿no? Cuestiones morales, pero también físicas, materiales y morales vinculadas con el, tanto con el exceso como con el ayuno. Y por ahí un poco lo que esta sociedad ha perdido, esta idea de una sociedad de abundancia, es la idea de la carestía y del ayuno. O sea, como que la carestía es permanente en tanto y en cuanto vos no vivís en una favela o, digamos, en tener una carestía eterna. Y otro grupo que tiene un exceso eterno, ¿no? Y la publicidad y como que la ideológica del sistema te lleva a que todo el tiempo tiene que haber un exceso. Digamos, ¿no? También podemos poder por ahí pagarse una expiación propia, pero no hay mecanismos culturales de esa expiación, digamos, ¿no? Como que en algún lugar, cuando la religión dejó de ser relevante en Occidente, eso dejó, quedó el arte, ¿no? Y entonces tampoco hay un espacio donde decir, bueno, descontrolar el carnaval, bueno, después tengo la cuaresma, digamos, ¿no? No existe más eso. Digo, no estoy pidiendo que vuelva, simplemente como una de las cosas que se perdieron en el neoliberalismo, si se quiere, en el capitalismo, ¿no? Sí. Lo veo por ese lado. O sea, recuerdo, por ejemplo, rituales de matanza de cerdo en Nueva Guinea, en algunos grupos, crecen las piaras de cerdos, entonces hacen un gran festín, un mes ellos y todos los vecinos comiendo, y después acabó el cerdo, y hay que esperar por ahí un año, dos años, digamos. Es como que hay ciclos, ¿no? La idea de acá de estar siempre al máximo, ¿no? No te da respiro también. No sé, pensé en eso. No, perfecto, perfecto. Hay un autor sociólogo inglés que es muy mal visto porque ha colaborado con Tony Blair en las políticas, que se llama, con perdón de los salud colectiveros, Anthony Giddens. Y Anthony Giddens tiene un concepto que me parece interesante, que yo no sé cómo es en castellano, pero en inglés es disembedding, que es como salir del lecho. En portugués, desencaje. No sé si puede decir desencaje en castellano. ¿Hay alguna palabra? Significa desencajar. Bueno, es como si hubiera un desencaje de una concepción de organización social del tipo, voy a ser esquemático, ¿no? Porque no soy antropólogo. Comunal, de una idea de comunidad donde los rituales siguen una cierta lógica del tiempo en que hay un mantenimiento de sus
y sus estrategias rituales, ¿no? Una idea de tiempo, otra. Y que hubo un desencaje, incluso de las comunidades, utilizando el concepto conocido de tonis, de comunidad y sociedad, ¿no? Voy a ser pedante ahora. Gemeinschaft y Gesellschaft, no sé si, que es la idea de comunidad se ha perdido, o de comunalidad, por este movimiento económico, que es un cliché llamado neoliberalismo, yo no sé cómo llamarlo, hijo de un neoliberalismo, y que cambia los rituales e impone otros rituales, que son rituales individuales. Se pierden los rituales comunales, porque la idea comunal se pierde, hay un desencaje, y los rituales se vuelven personales, incluso cuando hay exageración, se vuelven patologías. El trastorno obsesivo compulsivo es una ritualización personal. Pero si tú funcionas muy bien en tu trabajo de manera obsesiva, qué bien, perfecto. Los workaholics, perfecto. El problema es si no son resilientes, porque si son resilientes, toma, más y más y más. Entonces, hay un cambio, en mi manera de ver, del enfoque de la ritualización que se vuelve dirigida al individuo. Porque no, es imposible vivir sin rituales. Porque los rituales, tú debes saber bien, tienen una función de ordenamiento. Puedes incluso hacer rituales musicales, con ritmos. Varias iglesias utilizan los cánticos como formas de ritual, incluso estas evangélicas, que desgraciadamente vienen de Brasil, y que son, claro. En Río de Janeiro va a haber la elección para el mayor, el prefecto. Que debe ganar es el sobrino de un jefe de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es Crivella, que es contra un de izquierda, pero día 3 ahora va a haber, creo yo, la disputa entre los dos mejores, y Crivella tiene más de 50%. Entonces vamos a tener el gobernador de Río, un sobrino que fue ministro de Dilma, que es Marcelo Crivella. Esto es un síntoma de lo que pasa. Entonces, los rituales, ellos son necesarios. El problema es cuando los rituales nos impiden de producir. Porque si son rituales que producen, siga, siga. El problema es que hubo un cambio muy fuerte de las ritualizaciones. Yo creo, por ejemplo, que hay un componente, ya incluso escribí algo al respecto, de la dimensión religiosa de la promoción de la salud, que sigue las virtudes cardinales, que son religiosas, ¿no? La fortaleza, la prudencia, la fe sin dudas. Fe, esperanza, justicia, fortaleza, templanza. Templanza. Estas virtudes son esenciales para la autopromoción de la salud. Hay que ser, moderación y templanza son casi hermanas. Entonces tenemos una ritualización de los hábitos saludables bajo una forma religiosa. Y más, los discursos, las narrativas en relación a la promoción de la salud, las narrativas individuales son discursos religiosos. Son narrativas que intentan dar sentido a este tipo de vida que se lleva. Hay una formulación que me parece muy buena de un sociólogo inglés, que es así, ¿cómo vamos a definir las narrativas que ordenan nuestro cotidiano?
La cantidad de cosas que son relativas a la salud es muy grande. Desde cuando estás de pie por la mañana hasta la noche, hay varias narrativas que intentan dar sentido y al mismo tiempo servir a un cierto tipo de ideología y que se ritualiza. Varia gente que yo conozco, varios maníacos por actividad física y nutrición. Ustedes deben conocer a gente que orientan su existencia bajo ese tipo de valor. Y son devotos, devotos que tienen que seguir ritualísticamente este tipo de proposición para organizar sus vidas. Y peor, defiéndela en relación a los perezosos, flojos de carácter, que no se autodeterminan en términos de definición de su salud. Esto para mí es terrible porque es un modelo insostenible y son personas que de alguna manera tienen una proposición de tratar salud como una cosa obsedante, obsesiva. No estoy diagnosticándoles. Yo sé que Giselle quiere encerrar, ya ha hecho un movimiento y yo no paro de hablar. Por la salud, por lo menos, hay que parar. Sí. Ya está, ¿no? Sí, por la hora y digamos, que también tenemos tranquilidad ahora. Entonces, bueno, muchas gracias por la conferencia. Gracias a la vida que nos ha dado tanto.